¿Cuántas veces has llevado a cabo dietas sin obtener ningún resultado o estás cansada, cansado de probar mil y una forma y nada funciona como tú quisieras? Pues vamos a hablar de tú a tú sobre cómo bajar de peso desde tu interior. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patty López. Muy buenas tardes, muy buen ombligo de semana. Y como queremos lucir un excelente ombligo, hoy tenemos un programa que te va a interesar, porque tú te has preguntado, ¿por qué cuando haces dietas y más dietas y ejercicios y demás y no logras llegar a tu peso y a tu talla que tú quieres? ¿Te lo has preguntado? Pues sabes que todo en nosotros está relacionado, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, y a veces no damos el mensaje correcto entre unos y otros. Sí, nuestros hábitos alimenticios están enormemente relacionados con las emociones, con nuestros estados de ánimo, sobre todo cuando de una forma inconsciente tratamos de compensar las emociones o carencias internas a través de la comida, sin revisar nuestra real necesidad de lo que nos hace falta o anhelamos en verdad y preferimos satisfacernos de este modo. Yo soy Patty López Ramos, ya iniciamos para estar aquí, de tú a tú. Y yo te voy a pedir que te comuniques con nosotros, que nos cuentes cómo te ha ido a ti en esto de querer bajar de peso. Los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. Tengo un WhatsApp donde puedes estar hablando de tú a tú conmigo. Es 3310-190712. Te voy a recordar también las redes porque, bueno, es una forma magnífica de que estemos en contacto tú y yo. Radio Mujer Guadalajara, a través de Facebook. Además, tenemos nuestro propio Facebook en este programa, de tú a tú, Patty López R. Twitter, comunícate con nosotros con Twitter, @RadioMujer1040 o @DeTúATú, Patty L. Así es que, ya sabes, tenemos Instagram también, Radio Mujer. Bueno, por todos lados podemos estar muy, muy cerquita. Y yo te quiero regalar un... Es más, dos libros, ¿verdad? Mi productora Claudia Arias está bueno, siempre, pero hoy de bondadosa. Uno es el libro de Adelgaza con el método de Thinking, No eres gordo, estás gordo, de Diego Olmedilla. Así es que quieres participar por este libro, pues ya sabes. Primero me tienes que decir qué pasa contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha sucedido en este trayecto de querer bajar de peso? Acá también tenemos otro libro, Los alimentos del metabolismo acelerado, ¿sí? De Hyland Pomeroy. Fíjate, es un recetario médico que te va a ayudar porque no podemos separar una cosa de la otra. Vamos a hablar desde cómo adelgazar, desde tu interior, pero definitivamente también tenemos que cuidar nuestra nutrición. Entonces, este programa lo vamos a hacer tú y yo. ¿Qué te parece? Así es que comunícate ya. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo está eso? Me van a decir, ¿cómo está eso, Patty, que puedo adelgazar desde mi interior? Pues primero tenemos que echarnos un clavado en... Primero hacer un alto en el camino, después echarnos un clavado en nuestro interior, para ver qué es lo que realmente me motiva a comer. Aquí en Guadalajara tienen una palabra que me encanta, que es la guzguera, ¿sí? Que a veces no tengo nada que hacer, pero dicen, ay, quiero guzguear, se me antoja algo. Son esos bocadillos, por decirles de alguna forma, o comida chatarra, que vamos consumiendo, pero realmente ni siquiera tenemos hambre, ni siquiera estamos alimentando nuestro cuerpo, mucho menos estamos nutriendo
el cuerpo, pero entonces si lo hacemos sabiendo que nos engorda, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Qué es lo que realmente nos está llevando a llenar el estómago? ¿Será la panza o será algo que nos está haciendo falta? O posiblemente nunca te has puesto a pensar por qué te conviene tener sobrepeso. A veces hay ahí dentro de ti malos entendidos entre tu consciente, tu inconsciente, y donde generalmente hay una ganancia. A ver, pero ¿cómo voy a tener una ganancia si tengo tantos kilos de más? Pues de eso vamos a platicar aquí, para que tú vayas descubriendo por qué te conviene tener el físico que tienes en este momento, aunque conscientemente no estés de acuerdo, te la pasas haciendo dietas y dietas, pero de algo te sirve. Por ejemplo, una mujer que llegó a consulta conmigo y tenía un marido, bueno, vaya, celosísimo. O sea, volteó a ver a alguien y ya era un problemón, ya era el último punto que tocaba en la noche sobre los celos, se acostaban enojados y los estaba desbaratando. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo esta señora? Que no se había dado cuenta, pero de forma inconsciente, cuando empezó a subir de peso, empezaron a bajar los celos de su marido, por lo tanto, empezaron a bajar los conflictos en la pareja. Pues, ¿qué crees? Así, ella inconscientemente decía, pues menos me van a voltear a ver, entonces, por lo tanto, mi marido menos va a armarme un problemón por aquellos celos, y eso me evito muchas cosas, evito conflictos. Pero eso lo descubrió en el proceso terapéutico que yo manejo de cambia de hábitos alimenticios desde tu interior. ¿Sí? Desde la parte de esos malentendidos entre el consciente y el inconsciente. Entonces, el primer punto es, ¿para qué te conviene tener sobrepeso? Y bueno, te puedo contar una y mil anécdotas que yo he visto en terapia, que hemos ido descubriendo por qué a la gente le conviene tener. O sea, hay situaciones desde haber vivido un abuso sexual. Entonces, con el sobrepeso, pues pareciera que el inconsciente entiende que pues los hombres no se le van a acercar, ¿sí? Y bueno, te voy a ir contando diferentes anécdotas que tal vez tú te identifiques, pero mientras tanto participa por los libros que tengo para ti. Acá, Los alimentos del metabolismo acelerado, de Hayley Pombrum. Voy a ir a un corte y regreso de volada, ¿sí? Tengo el otro de Adelgaza con el método de Thinking. Vamos y venimos. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos de tú a tú, tú y yo. Yo soy Patti López Ramos y yo quiero saber tú quién eres, de dónde nos estás escuchando y si quieres participar por estos regalazos que tenemos. El tema de hoy es adelgaza desde tu interior o baja de peso desde tu interior. Los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. El WhatsApp es 3310-190712. Así es que comunícate y te puedes llevar estos regalos. El libro de Adelgaza con el método de Thinking, de Diego de Olmedilla, o Los alimentos del metabolismo acelerado. Es un recetario médico que te va a ayudar también en la parte nutricional para bajar de peso. Bueno, pues comunícate ya para ver quién se lo va a ganar. Bueno, estamos hablando en el bloque anterior, te decía, tenemos que saber qué es lo que tú necesitas para bajar de peso. ¿Qué es lo que hay que revisar en ti? Que tú misma puedas hacerlo.
lo primero es hacer un alto en el camino y darte cuenta para qué te ha servido tener sobrepeso. No me contestes a la primera, ¿eh? Porque dirás, ay, no, para nada, me veo horrible y no sé qué, y me canso cuando subo escalera. No, no. Vamos a hablar de tú a tú. Honestamente, ¿para qué te ha servido? Ya te platiqué sobre el caso de la señora que tenía un esposo celosísimo. Pero también puede, y de esa forma ella se evitó muchos conflictos al subir de peso. También de una chica que había tenido un abuso sexual de pequeña que no lo recordaba. Y cuando lo fuimos trabajando, era una forma de protegerse, de ser vista por los hombres de una manera sexual, ¿sí? Que los pudiera, ella creía que si engordaba y engordaba, pues no se iban a fijar en ella. Y así, así hay muchas, muchas razones del para qué me sirve el sobrepeso que tengo. A veces también había otra chica que ella era el sostén de su familia. Ella no sabía decir que no. Y cargaba los problemas en su casa, tanto económicos como emocionales, se hacía cargo. Obviamente, como era tan necesaria y ella se creía indispensable, pero nosotros sabemos que no hay nadie que sea indispensable en esta vida. Entonces, por lo tanto, tampoco tenía suerte con los galanes y siempre decía, no, es que no les gusto por gorda. ¿Realmente les quería gustar? Porque si les gustaba, iba a tener que dejar su casa, de sus papás, y quién se iba a hacer cargo de los problemas, quién iba a solucionarlos. Entonces ella misma se fue dando cuenta que necesitaba ese peso, ese tamaño, para cargar todo lo que sentía encima. ¿Cómo una mujer delgadita iba a poder con tanto? No, tenía que estar fuerte, choncha, para poderlo hacer. Entonces, en este momento, si tú haces un alto en el camino y puedes llegar, sería maravilloso, para esto es un proceso terapéutico, pero bueno, aquí todos mis radioescuchas son muy inteligentes, entonces pueden empezar a tocar esas fibras de saber el para qué. Y fíjate bien, porque si encuentras el para qué, también puedes agradecerle a la gordura. Ya sé que vas a decir, Pati, estás loca, ¿cómo le voy a agradecer estas lonjas? Sí, porque si en ese malentendido que yo te decía entre el consciente y el inconsciente, pues el inconsciente creyó que así te iba a proteger, que así te iba a tener a salvo, que así vas a poder ser más fuerte para aguantar todo lo que tenías en la vida que cargar, en fin. Entonces, hay que agradecer esa parte. Sí, en ese alto en el camino puedes empezar a ser una carta para decirle a la gordura que ya no la necesitas, que ya te diste cuenta y que la tarea es encontrar otra forma de poder cumplir la misma intención positiva que tenías, pero sin engordar. En un momento más te voy a explicar lo que es la intención positiva, pero créeme, hay una ganancia de que tengas sobrepeso y hay que encontrarla. Bien, yo quiero mandar un saludo muy, muy especial y un agradecimiento a Gustavo Cuellar, sí, porque siempre está muy atento y bueno, él sabe por qué le agradezco. Así es que le mando un abrazo muy, muy fuerte y aquí está en el programa, aquí me está chateando, ya me llamó y seguimos con el tema. Entonces, punto número uno, haz un alto en el camino. Punto número dos, revisa tus creencias que tienes en base a la comida, porque tus creencias influyen en tus hábitos alimenticios. ¿Sí? A lo largo de nuestra historia hemos oído muchas frases y los mexicanos somos fabulosos para tener refranes, dichos y demás. Panza llena, corazón contento. Con pan las penas son buenas. Luego decimos también, a mí hasta el agua me engorda, etcétera. O sea, ¿cuántas veces no has escuchado estos dichos? Y no nada más que los hayamos escuchado, sino que también no los creemos. Y como estamos hablando de adelgazar, de bajar de peso desde tu interior, tenemos que revisar esas creencias.
qué se decía en tu familia de la comida. Cuando hay una fiesta, bueno, las señoras se lucen con sus mejores platos para poder, bueno, apapachar. Se confunde el amor con la comida. Aguas, ¿eh? Pero fíjate que esto también es transgeneracional. ¿Desde cuándo lo hemos estado escuchando? Acá tenemos también más mensajes. Buenas tardes. Tema para autoconocimiento y una manita. Gracias por eso. Saludos a todos en cabina. Miguel Ángel Rodríguez, saludos. También le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y quieren participar? Te recuerdo que estoy regalando 2 libros. Adelgaza con el método Thinking y Los alimentos del metabolismo acelerado. Participa para que te lo lleves. Bien, entonces, estamos en el tema, en el punto número 2, las creencias. ¿Qué creencias referentes a la comida tú tienes? Tanto las que decían tus abuelas, sí, como el panza llena, corazón contento, que casi todas tienen que ver con amor. Se confunde el amor con la comida, la comida con el agasajo, con el apapacho. Pues ¿cómo no vamos a querer comida si está en nuestro interior esas creencias? Pero ya eres adulto, ya puedes tú empezar a revisarlas y empezar a hacer de forma diferente tus hábitos alimenticios. A ver, no, o sea, el que mi mamita me dé la mejor sopa, ¿qué tal un pozole de setas? Porque estoy viendo al Alex Sánchez, delicioso, de su mamá, te está dando un pozole de setas, pero no es igual amor, también te da amor. Con abrazos, con apapachos, con detalles. Entonces no hay que confundir la comida con el amor. Entonces, acá nos dicen, dicho, el amor entra por el estómago. Jiji, estrategia para agarrar marido. ¿Puedo participar? Claro que sí participas. Y fíjate, hasta la comida nos sirve para agarrar marido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que está ahí en nuestro inconsciente, pues nos va a hacer que busquemos comida. Pues ahí es hacer una revisión de cuáles son estas frases o estas formas de hablar sobre el tema que van directamente hasta nuestro inconsciente. Y ese inconsciente, créeme, que se encarga de hacerlo realidad. Aquí Gaby Godoy nos dice, muy interesante, Patty. Un beso, Gaby Godoy, que está a través de nuestra transmisión por Facebook en vivo, de nuestra fanpage, de tú a tú, Patty López R. Entonces, tienes que revisar esas frases también que dices en cuanto a tu metabolismo. ¿Qué tal esa frase de a mí hasta el agua me engorda? Y créeme que te va a engordar, ¿eh? O sea, nuestra mente es como un genio que cumple todos tus deseos. Entonces, estamos tan conectados en nuestro cuerpo, en todo lo que está en nuestro cuerpo, los diferentes órganos, nuestra química del cerebro, todo está conectado. Y si estamos mandando esa frase de a mí hasta el agua me engorda, pues créemelo que te va a engordar. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque eso se convierte en realidad. Estamos hablando de las creencias que tenemos que limpiar para poder tener más espacio dentro de nuestro closet psicológico y poder generar nuevos hábitos con nuevas creencias en base a la comida y en base al sobrepeso, al estar gorda, estar gordo. Entonces, aquí vamos viendo todo lo que se relaciona. Entonces, ya te diste cuenta que no es tan sencillo nada más ponerte a dieta. Por supuesto que la dieta, el régimen alimenticio, el ir con un nutriólogo es excelente y tiene que ser un trabajo multidisciplinario para que puedas trabajar desde adentro tus creencias. Ahorita vamos en 2. ¿Y para qué te sirve tener el sobrepeso que tienes? Te voy a recortar los teléfonos en cabina para que te comuniques. Hablemos de tú a tú y además participes por los libros que estamos regalando. Teléfono en cabina 3122-1190, 3647-1883. Nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712.
Vámonos a un corte, estamos a la mitad del programa, pero regreso de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos hablando de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos y te recuerdo que tengo regalos para ti. Tienes que mandarme un WhatsApp porque aquí me están mandando un Messenger. Les voy a decir a ver si me aceptan el Messenger de nuestra transmisión en vivo en Facebook, en nuestra página de tú a tú, Patti López R. Pero mándanos un WhatsApp al 33 10 19 0712. El tema es cómo bajar de peso desde tu interior. Acá nos dicen, Patti, buenas noches. Yo amo la comida. Para mí representa ese amor de mamá. Nunca me ha causado conflicto la comida. Era muy delgada. Pero cuando tuve a mi hijo, que me pone entre paréntesis que ya tiene 22 años, el chiquillo, dice, bajar de talla es lo más horrible. De peso sí bajo, pero esa grasa que se acumula en el abdomen, como salvavidas y el aumento de cadera, no los puedo bajar. Y me ponen unos ojos así saltones de emojis. Sí. No entiendo por qué. Dice, no veo qué beneficio me puede dar esa grasa a los 34 años. Trato de ya no enojarme y mejor lo vivo en la actualidad. Me realizo cavitación y es la única manera que bajé de talla. Y pone caritas así como de sonriente y apenada, así de las dos. Pues primero te quiero agradecer porque estamos hablando de tú a tú. Fíjate que es, si fuera tan sencillo encontrar esa ganancia, pues estaría a nivel consciente. Nosotros tenemos nuestro consciente, nuestro preinconsciente y nuestro inconsciente. Entonces, en el inconsciente se guarda absolutamente todo y es el que nos juega malas jugadas porque a veces interpreta lo que no es. Es como, ay, lo voy a comparar, qué horrible, como los analytics de hoy en día en las apps, que si tú sigues, por ejemplo, en el Waze, si tú sigues una ruta a la misma hora todos los días y pones el Waze se aprende que fuiste por ahí y se aprende los caminos que tú elegiste para llegar a tu destino. Y entonces va grabando. Entonces cuando iba, eso le ayuda a que tenga más opciones de rutas por todo lo que tú has grabado, todo lo que has utilizado, lo va grabando. Y entonces dice, ah, mira, ella se quiere ir por ahí, entonces le va a poner este sitio porque además hace menos tiempo. Pues más o menos nuestro cerebro funciona igual en nuestra parte inconsciente. Si queremos amor y lo creemos obtener a través de la comida, pues entonces nos va a pedir comida para dar amor. En el caso de la chica que nos escribe en WhatsApp 4115, nos dice, bueno, tengo ese vientre, ¿no? Ese abdomen que no puedo bajar. Pues fíjate, muchas veces, bueno, yo tuve un caso que justo no podía bajar el abdomen y siempre se quedaba en no poder bajar 2 kilos 700 gramos. O sea, cuando le faltaba bajar eso, algo pasaba, se boicoteaba, ya estaba a punto y era esos kilos que no podía bajar. En el caso de ella, lo que trabajamos es que es justo lo que pesaba su bebé, ¿no?, cuando nació. Pero desgraciadamente, este bebé falleció. Entonces, es como el cuerpo lo deja en memoria para tenerlo ahí como si lo tuviera dentro de ella. Fíjate qué complicado, pero eso no se descubre a la primera. O sea, se va, por eso yo te invito a que hagas un trabajo personal
cuando tú ves que has hecho muchas dietas y no has obtenido resultados, o hay una parte de tu cuerpo guarda memorias, donde la grasa se acumula, pues qué maravilla que podamos echarnos un clavado al inconsciente para ir desbaratando esas memorias, dándole sentido, pero de otra forma diferente, ya no con la grasa en el abdomen, ya ir más allá de qué es lo que simboliza y cómo podemos dejar que sea grasa y poderlo poner en el corazón o hacer un cierto trabajo, un ritual, ¿no? En el caso de ella, bueno, se hizo un ritual de realmente, pues ella no pudo ni siquiera estar en el funeral de su hija porque ya estaba en el hospital, ¿no? Y cuando de repente ya despierta, fue muy complicado, pues le dicen, sí nació, pero se murió. Imagínate qué fuerte. Entonces, no había vivido el duelo. Entonces, tuvo que ir por otra parte para aprender a vivir el duelo, para sanarlo más bien. Entonces, bueno, ¡ay, se me está yendo el tiempo y todavía me falta muchísimo! Entonces, ya te decía de lo... De esta parte del consciente y del inconsciente, pero cuando hacemos consciente lo inconsciente, podemos encontrar otras formas, otras rutas para obtener esa ganancia. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, hola, soy Carlos López y quiero participar por el libro. Padrísimo, Carlos, claro que participas por el libro. Y les recuerdo que son dos, si no me dicen por cuál participan, entonces va a ser como manita santa. Uno es de Diego Olmedilla, Adelgaza con el método Thinking, y otro es de Haley Pomroe, Los alimentos del metabolismo acelerado. Sí. Y aquí tú me puedes decir por cuál participas, y si no, pues me lo dejas a mí. Este libro es La medicina está en tu cocina, entonces te dan recetario médico que te ayuda a tu salud. Así es que tengo dos libros. Bien, entonces, vamos haciendo consciente lo inconsciente. Desde ahí, ¿no? Es todo un trabajo. Y también nos vamos a ir a la parte de... Yo te decía en un principio que te voy a explicar lo que es la intención positiva. Esto es un concepto de programación neurolingüística. Y de... Desde ahí, ¿no? Nos dice que todas las acciones que uno tiene es a través o para, más bien, conseguir una ganancia secundaria. Te voy a contar un caso de una señora guapísima que llega a consulta donde de los 30 años ya tenía ahí como unos 40, empezó a engordar. ¿No? Y no entendía por qué, pero eso le había traído ciertos problemas con su esposo. Y resulta que trabajando en su propia historia, empieza a darse cuenta que su intención positiva era ser mamá. ¿Y cómo es esto? Desde que ellos eran novios, hicieron un pacto. Son de diferentes religiones y... Para no complicarle la vida a los hijos, decidieron no tener hijos. Y cada vez que ella iba engordando, porque sabía que para su esposo era sumamente importante la figura, pues había una cierta pelea y decía, es que algo muy raro, porque a mí me daba gusto tener esas ciertas peleas porque teníamos una relación antes de que yo engordara maravillosa. Es más, hasta cada rato nos decíamos, ay, mira, qué bueno que no tenemos hijos, porque si no, no tendríamos el éxito profesional los dos que tenemos hasta este momento. Ay, mira, qué bueno que no tenemos hijos, porque no estaríamos haciendo este viaje tan bello. Pero en realidad, ella sí quería tener hijos. Y de manera inconsciente, creía que la única forma de tener hijos era divorciándose de él, molestándolo, en donde más le dolía, que era que ella tuviera una linda figura, empezaban a tener discusiones y así separarse, conseguir otro marido y tener un hijo. ¿Y por qué a los 30? Porque en las creencias que ella tenía y lo que siempre había escuchado es que ya apúrate porque ya tienes 30 años y ya es más difícil embarazarse. Entonces,
fíjate cómo nos juega chueco el inconsciente, cómo a veces nos dice. Entonces, la ganancia secundaria, como te lo dije desde el primer bloque, hay que encontrarla. A veces es como más por encimita y fácil de encontrar, pero a veces nos tenemos que dar un clavado para ver para qué me sirve tener sobrepeso. Acá nos dicen, te amo, me anoto para los libros. Mil gracias, Laura Cervantes, hermosa. Yo también te amo y gracias por estar aquí hablando de tú a tú. Aquí nos dicen, buenas tardes, me gustaría participar por uno de los libros, Rosa Judith Padilla. Claro que sí, ya se me está yendo el tiempo y nos falta hablar de hábitos, nos falta hablar también de esos recursos que uno tiene. Y ay, es mucho, mucho material, pero bueno, porque además uno de los recursos importantes que ayuda, ya que hacemos ese clavado de ir poniendo cada cosa en su lugar, es la hipnosis ericksoniana. Te voy a hablar de la hipnosis ericksoniana, cómo funciona y por qué sirve tanto para cambiar hábitos, para bajar de peso, para dejar de fumar. Y de eso vamos a hablar de tú a tú en el siguiente bloque. Yo te voy a recordar que tengo regalos y quiero que me cuentes qué tanto te has esforzado para bajar de peso y si ya tienes en mente cuál es tu intención positiva, cuál es tu ganancia de tener sobrepeso. Y si ya le agradeciste también. Bueno, los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. Mándame un WhatsApp al 3310-1907-12. Nada más nos queda un bloque, así es que te espero en un momentito más. Vamos y venimos. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú. En el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos de tú a tú, aquí por el 1040 de AM. Radio Mujer, eres tú y yo. Ya nada más nos queda este bloque y tengo mucha información para ti sobre bajar de peso desde tu interior. Y además, regalos, dos libros. El libro de Los alimentos del metabolismo acelerado de Hallie Pomroy. Y el otro es Adelgaza con el método Thinking. ¿Quieres participar? Comunícate con nosotros al 3122-1190, 3647-1883 y al 3310-1907-12. Me encantaría que me pusieras por qué libro participas. Hay unos que ya lo dejaron abierto, entonces por los dos, pero bueno, me ayuda más. Entonces, antes de irnos al corte, te iba a platicar sobre la hipnosis ericksoniana como una herramienta fabulosa para bajar de peso desde tu interior. Obvio es con un trabajo multidisciplinario de un nutriólogo o una nutrióloga. Tampoco hace, perdón, maravillas. Pero si vamos trabajando las dos cosas al mismo tiempo, es extraordinario, ¿sí? Entonces, tú dices, bueno, quizá yo conozca la hipnosis de teatro, de duérmete y te duermes y haz como gallina y cómete una cebolla. Bueno, pues no tiene nada que ver con la hipnosis ericksoniana, ¿eh? Esta es una hipnosis seria de tratamiento terapéutico. No vayamos confundiendo. Y tú dirás, ¿todas las personas pueden entrar en trance hipnótico? ¿Me pueden hipnotizar? Pues la respuesta es no y sí. Tú eres la persona que tiene la herramienta para poder entrar en un trance hipnótico. Si tú no quieres, nadie lo puede hacer. Pero todos en este mundo, por lo menos dos veces al día, estamos hipnotizados. Y ni siquiera sabías que así era, ¿verdad? El uno, cuando tú te vas a despertar, que estás profundamente dormida, profundamente dormido, y vas despertándote hasta que ya te despiertas, es estar entre dormido y despierto, es estar en trance hipnótico.
cuando te vas a dormir sucede lo mismo. Estás agarrando el sueño, medio escuchas, medio te das cuenta que alguien está por allá escuchando la tele o pasó, pero te quedas dormido. Ese trance es un trance hipnótico, estás hipnotizado o hipnotizada cuando tú lo ves, ¿no? Que de repente decimos que se nos fue el avión, que estamos muy atentos a algo en nuestra mente, nuestro foco de atención está dirigido a una sola cosa y puede alguien estarnos hablando, inclusive pasar la mano en nuestra cara, ¡hey, te estoy hablando! Y hasta que hace varios movimientos, digo, ¡ay, perdón, ¿qué me decías? Ahí estás hipnotizado. ¿Sí? Entonces, se oye el nombre así como, wow, como de teatro, pero no, es una herramienta que tú tienes. Y el terapeuta lo que hace es que tú la puedas ir desarrollando y te acompaña para que llegues a ese espacio entre estar dormido y despierto. ¿Y por qué ese espacio es tan importante? Si yo te decía hace rato que todo se guarda en nuestro inconsciente, y ahora te voy a decir que lo que tiene que ver con hábitos, los que tú quieras, alimenticios, fumar, los que me digas, hacer ejercicio, conscientemente, si lo queremos hacer, solo obtenemos el 12%, ¿sí? Y el 88% decide el inconsciente. Entonces, cuando nosotros trabajamos diciendo frases que a ti te van a ayudar a en ese 88%, todo lo que haces, recuérdalo, el 12% lo haces porque te hace caso tu consciente. Nada más el 12, pero el 88% tiene que ver tu inconsciente para que lo hagas o no lo hagas. Y así tú te puedes dar cuenta de esto. Y cuando uno está hipnotizado en trance hipnótico, y cuando estoy hablando de hipnosis ericksoniana terapéutica, ¿no?, con un fin, lo que hacemos es llevar a la persona a que entre a ese trance para que se abra la puerta del inconsciente y llegue directamente ahí, para que entonces puedas tú hacer cambios desde tu interior, con frases. Entonces hace una relajación, y en esa relajación, ¿sí?, el terapeuta te va diciendo frases que van acordes a ti. La hipnosis no te puede manipular nadie, porque el inconsciente no es tonto. Punto número uno, yo no puedo decirle a la viejita millonaria, meterla en trance hipnótico, si ella no quiere, no lo va a hacer, y decirle, dame toda tu herencia. O sea, claro que no lo va a hacer, ¿no? Las frases que yo digo en el proceso terapéutico, en cuando están en trance hipnótico, van acorde a lo que la persona quiere. Por ejemplo, vas a comer únicamente lo que tu cuerpo necesita para nutrirse. Todos los alimentos sanos, frescos, bajos en calorías y libres de grasa, verdaderamente se te antojan. Los disfrutas. Entonces, eso ya está ahí en tu inconsciente. Y si el 88% de las cosas que hacemos son regidas por el inconsciente, entonces de forma automática, tú cuando llegas a un restaurante, te vas a la área donde están las ensaladas porque se te antoja. También son frases como, todos aquellos alimentos que tú sabes que te engordan, tu cuerpo los rechaza automáticamente. Tu cuerpo los rechaza automáticamente. Eliges comer sanamente. Te alimentas de comida sana, fresca, baja en calorías y la disfrutas. Tu apetito disminuye considerablemente. Tu apetito disminuye considerablemente. Todo esto es bajo una técnica, ¿eh? O sea, el tono de voz tiene que ver, el que la persona esté en trance, pero de esa forma vas haciendo esos cambios de forma automática. La dieta no se te va haciendo tan pesada, porque cuando tú estás a dieta, sabes si la cumpliste o no. Le pones palomita o crucecita.
cuando lo trabajamos desde tu inconsciente, entonces ni siquiera te estás dando cuenta de que estás dejando de comer alimentos que se te antojarían, porque inconscientemente ya tienes la orden de que no se te antoje. Entonces, es muy, muy, es muy fácil de que puedas hacer cambios, que puedas llevar un régimen alimenticio si lo trabajamos desde adentro. Pero fíjate todo lo que hemos visto ahorita. Ya me dijo mi productora que vamos a tener un programa segunda parte, porque me falta mucho que compartirte. Ya hablamos de que lo primero es hacer un alto en el camino para revisar qué ganancias has obtenido de tener el sobrepeso que tienes. A veces hasta creer esa frase que me choca, que las gorditas son felices, pues no. Pero si te la creíste, pues vaya. Entonces, el primer punto. El segundo que vimos son las creencias. ¿Qué se decía en tu familia? ¿Qué dices tú referente a que si te es fácil bajar de peso o hasta el aire te engorda o hasta el agua? O sea, para ir limpiando esas creencias. Entonces, todo esto se va revisando. ¿Cuál es el lenguaje que tú utilizas? ¿Qué te dices a ti mismo? Acá nos dicen, bien, saludos a todos y a la señorita que conduce Las del Bosque. Buen tema. Hay un beso a las señoras hermosas del Bosque. Qué bonito que estén aquí conmigo. Acá nos dice Carlos López, ya lo anoté, que participa por el libro. Acá Laura Cervantes también. Rosa Judith Padilla también participa. Adriana Sierra participa por el libro. Y bueno, tengo mucha participación y ya me tengo que ir. También yo agradezco a todos los que están hablando aquí de tú a tú conmigo. Se están anotando para la rifa. Rosa María Mendoza, Claudia del Carmen Ochoa, Josefina Castañeda, Miguel Ángel Rodríguez, María Micaela Martínez, Laura Cervantes, Celina Vallejo, Josefina Becerra, Rosa Judith Padilla. Ay, ya no voy a dar tiempo de leer. Carlos López, Adriana Sierra y Trinidad González Flores. Bueno, entonces, vamos a tener una segunda parte. Estate pendiente cuando la vamos a dar para que puedas tener toda la información completa, pero sobre todo trabaja en ti, empieza a conocerte desde adentro para que puedas hacer cambios desde ahí. Acá nos dice Cintia Salas a través de Facebook en vivo, Pati, wow, como siempre, I love you. Ay, un beso, Cintia Salas. Manita Santa es mi mano santa. Bien, acá, mano santa. Tengo para el libro de Metabolismo Acelerado, Carlos López. Para el otro libro, Josefina Becerra. Pues muchísimas gracias. Yo te espero mañana. Tenemos un programazo. ¿Has escuchado sobre la serie de las 13 razones por qué de la chavita que se suicida y va dejando cassettes? Pues lo vamos a analizar la doctora Ana Cristina González y una servidora para que tú puedas saber de qué es esa serie y cómo ayudar a tus hijos. Mañana te espero al punto de las 7. Quédate con nuestro coach online. Hasta mañana. Un beso.